también el Tucanazo. Este día de hoy van a ver un evento donde se van a estar presentando unos grupos en vivo y Club Ondumex Media estará aquí cubriendo este evento. Gracias. Hola amigos, ¿qué tal están? Nos encontramos aquí en el Tucanazo, en un evento donde vamos a tener grupos que van a estar cantando. Me encuentro aquí nada más y nada menos con la persona que acaba de imitar a Juan Gabriel. Me encuentro con el señor Francisco Montenegro, que me gustaría presentarlo. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad, por la entrevista. Pues aquí nos encontramos festejando el primer aniversario del bar-restaurante El Tucanazo. Pues muchísimas gracias por la entrevista. Nos encontramos bien, gracias a Dios, de pie, con vida. Gracias a Dios, eso es ganancia. Cantas muy bonito. Me gustó mucho, la gente hasta bailó contigo. Sí, bueno, pues gracias a Dios, acabamos de regresar de Miami. Estuvimos por allá en algunos programas de televisión. Y bueno, pues estamos dando a conocer el por qué tenemos el título del mejor imitador en toda la ciudad de Nueva York, de Juan Gabriel y Paquito, la del barrio, cantando con voz en vivo. Wow, ¿y qué te sientes haber ganado ese título? Bueno, pues para mí es un gran orgullo el poderle cantar a mi gente latina, a mi gente mexicana, mi gente de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Oaxaca, del Estado de México, toda la gente de Guerrero. Pues es un orgullo para mí cantarles y contar con este título, que para mí es una bendición. Un premio lo ganas en cualquier momento, pero el apoyo de tu gente, eso no se paga con ningún precio monetario. Felicidades, cuéntame, ¿cuánto tiempo tienes haciendo esto? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo tienes haciendo estas imitaciones? Ya cerca de 8 años ya estamos en este medio de la imitación y cantante, y pues son 8 años de mucho esfuerzo, de tocar puertas, donde hay veces que te cierran las puertas, te niegan las oportunidades, y bueno, pues de gracias a Dios se nos acaban de abrir y se nos están abriendo muchas oportunidades en el camino. ¿Proyectos? ¿Algún proyecto? Bastantes. Estamos abriendo por ahí 2 saloncitos, Bucanas 1, Bucanas 2 en el Bronx y en Manhattan, donde nos estamos dando a conocer. Tenemos más de 35 sonidos, más de 45 agrupaciones que quieren trabajar con nosotros, con un servidor, Fernando Martínez. Y bueno, pues nada, para adelante, porque para atrás ni para agarrar impulso. Así es, cuéntame, contactos para contactarte, redes sociales, Facebook, Twitter. Claro que sí, en Facebook me encuentran como El Gordito del Desierto y me pueden contactar al 646-657-4897. Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad, gracias a Ondumex y por ahí gracias a Organización El Tucanazo por la invitación. Gracias, que Dios los bendiga. Toda mi gente, gracias. Muchísimas gracias a ti y por más para ustedes, Mildred de Club Ondumex Media. Gracias.